Los ministros de Asuntos Exteriores del G7 continúa con el foco puesto inevitablemente en la tensa situación que se vive en Oriente Medio. Aunque la discusión de esta mañana ha llevado sobre el Indo-Pacífico, sobre la emergencia de China, sobre los problemas de seguridad en esa región, la verdad es que toda la atención está puesta en lo que ocurre en Oriente Medio. Y después de las noticias sobre nuevos ataques, el G7 llama una vez más a todos los actores a la contención. Cualquier cálculo erróneo sobre las reacciones de los demás puede provocar una escalada que no elimine el riesgo de una guerra. Y por lo tanto, creo que hacemos bien a llamar a todos los actores de la zona a mantener la máxima precaución en sus actividades y sus respuestas militares. Las noticias de nuevos ataques de hoy no hacen sino confirmar la necesidad de evitar la escalada para garantizar que la guerra en Gaza no se extienda al resto de la región, porque lo fundamental es parar la guerra en Gaza, no extenderla a otros países.